ustedes en toda Venezuela. Nos corresponde el turno de conversar en esta oportunidad con la vicepresidenta de Hidrocapital, Evelyn Vázquez. Bueno, recordarle que durante la semana pasada se realizaron labores, trabajos de mantenimiento en zonas muy puntuales. Esto, bueno, se tuvo que realizar una parada programada por parte de Hidrocapital. Se realizaron esta semana mayor de descanso y de ausencia de buena parte de los habitantes de Caracas para realizar estas labores. Así es, pero llegó el agua. ¿El agua ya llegó? Ya. ¿O está llegando? Evelyn, buenos días. ¿Cómo? Buen día, gracias a todas y a todos las personas que nos están viendo. Gracias a ustedes por la oportunidad de este espacio para poder informar a nuestro pueblo, especialmente al pueblo caraqueño y de los valles del Tuy, de los resultados de esta parada programada. ¿Cómo nos fue? Sí, nos fue muy bien, muy bien. Estamos bastante contentos y contentas. Bueno, cumplimos en tiempo récord, menos inclusive del programado, que eran 72 horas, logramos 8 horas antes culminar los trabajos de la parada programada para el sistema TUI 3, un programa de mantenimiento mayor que, como Dair explicaba, se aprovecha esos momentos de ausencia de gran parte de la población para afectar lo menos posible. Y bueno, llevamos a feliz término gracias al esfuerzo allí sostenido, a la labor de nuestras trabajadoras y trabajadores, un grupo de unas 600 personas trabajando día y noche ininterrumpidamente durante estos días para llevar a cabo 50 actividades de mantenimiento mayor que estuvieron previstas para el sistema TUI 3. ¿Qué exactamente se realizó durante esa jornada? Sí, hicimos las actividades de mantenimiento electromecánico y especialmente tuvimos un trabajo de mayor envergadura que fue la interconexión del túnel Las Joyas con la aducción Caicita-Caujarito. Allí se colocó una tubería de 85 pulgadas de diámetro, un gran tubo, 180 metros de longitud, que nos permite entonces llevar un poco más de agua, hasta unos 1000 litros por segundo, a nuestra planta de tratamiento de agua potable de Caujarito. Esto redunda en varios beneficios, ¿no? Además de tener un poco más de caudal, nos permite ir recuperando progresiva y paulatinamente dos de nuestros reservorios estratégicos de agua, como lo son el embalse de la Mariposa y el embalse de la Pereza, que nos suele ser muy útil para el abastecimiento de la ciudad, sobre todo en los tiempos de sequía, ¿no? Además, realizamos también en Caracas las conexiones de unos 5 nuevas aducciones orientadas al favorecer la gran misión Vivienda Venezuela en nuestra ciudad socialista, Ciudad Tiuna, y otros cambios de tramos que nos permitiría reducir la frecuencia de averías, como el de la Caracas Litoral, el alimentador de Baruta. Conectamos también un empalme en Conche de Longaray y otro nuevo empalme en Casalta, que en un corto plazo estará mejorando el servicio de los sectores aledaños. Ahora, se viene la temporada de lluvias en nuestro país. El haber realizado estos trabajos en el tiempo que se realizaron, ¿de algún modo va a tener algún beneficio considerando ese elemento, la llegada de la lluvia? Sí, sin duda que sí. Aprovechamos y, bueno, mientras el resto de los compañeros y las compañeras de nuestro pueblo estuvieron descansando estos días, nosotros hacemos mantenimiento. Son los mejores momentos para realizar mantenimiento, hacer cambio de valvulería, limpieza, para irnos preparando para esa temporada de lluvia, de manera de tener un servicio estable, confiable, que garantice el de este vital líquido a todos nuestros ciudadanos y ciudadanas de la región capital. Ahora, ¿cada cuánto tiempo se realizan este tipo de mantenimiento y si al momento de hacerlo se deben realizar ese tipo de paradas programadas? Sí, nosotros hacemos, la verdad, mantenimiento todos los días, ¿no? Mantenimiento cada vez que cambiamos un tramo de tubería, cuando hay alguna rotura, un mantenimiento, el mantenimiento electromecánico también se hace de forma rutinaria, pero esperamos estos momentos de asueto como carnaval, como Semana Santa, para realizar trabajos de mayor envergadura como mantenimiento mayor, ¿no? No tenemos previsto en un corto plazo un mantenimiento de este tipo hasta algún próximo asueto, pero bueno, haciendo el cotidiano de todos los días en la operación. La parada obligó al, bueno, el corte de suministro del agua en varios puntos de la ciudad de ¿y cuál es la situación hoy en esas comunidades donde se tuvo que interrumpir el servicio? ¿Está restablecido o es progresivo en las próximas horas? Sí, un acueducto que se vacía de estas dimensiones completamente requiere un tiempo progresivo para irse recuperando. Afortunadamente, al arrancar 8 horas antes de que hubiesen vuelto a la ciudad, la mayor parte de los temporadistas nos favorecen la recuperación del servicio. Desde las 6 de la mañana del día sábado estuvimos recibiendo. Todos los sectores bajos ya están restablecidos y en recuperación los
sectores altos que, digamos, son a los que más tarda llegar el servicio. Faltará muy poco para la restitución. Tenemos casi el mayor porcentaje ya recuperado. Ahora, los hechos violentos que se han generaron en la estructura, daños incluso, bueno, en la vialidad, en zonas actuales, ¿eso generó algún tipo de reporte con respecto a la labor de hidrocarburos, de servicio de algo en algunas zonas? En estos días no, en estos días afortunadamente tuvimos con tranquilidad el tema del servicio. Además contamos, como bien lo recordamos, con un trabajo mancomunado y muy de la mano con nuestros voceros y voceras del pueblo organizado, del Poder Popular, a través de las mesas técnicas de agua, quienes han estado además siguiendo muy de cerca los trabajos de esta parada e informando oportunamente, así como lo hicimos la semana pasada a través de nuestros medios del sistema público, para ir tomando. Tuvimos guarimba estos días, afortunadamente, las tuvimos en días anteriores en algunos sectores puntuales, pero bueno, tenemos respuesta allí inmediata, situación sin mayor novedad. Las labores que se realizaron durante estos días, digamos, conllevaron a determinar algo no previsto o algún, digamos, alguna falla adicional que tuvo que corregirse o se problema más de lo que ya es previsto. Sí, la verdad es que no. Una parada, bueno, se va planificando con bastantes meses de antelación y vamos allí como logrando, en función de que paramos el servicio o esa restricción de servicio, logramos planificar toda la mayor cantidad de trabajos posibles. Por eso teníamos 150 trabajos, frentes de trabajo en simultáneo, para lograr sacarle el máximo provecho a este tiempo de restricción, porque siendo un servicio tan vital, no es viable estarlo paralizando continuamente. Con lo cual efectuamos todas las actividades previstas. No nos salió ninguna actividad adicional que se complicara, que eso. Pero bueno, afortunadamente más bien logramos optimizar los tiempos de trabajo con el mancomunado, todas las trabajadores. También es importante resaltar allí que hay de un solo gobierno. Tuvimos trabajo también integrado con los bomberos del Distrito Capital y el Ministerio del Popular para la Salud, de manera de garantizar la atención de los centros de salud de la ciudad de Caracas. Y hubo un trabajo integrado para hacer a través de servicio de cisterna todo este componente tan importante, de manera de que no hubiese. Ahora bien, recordarle a los televidentes acerca de los números, los contactos para averías, situaciones que puedan ser presentes de agua. Recordamos que al servicio el 08 potable y también está nuestra página web, que allí hidrocapital.com.be, que vamos colocando permanentemente y buscando cualquier denuncia, cualquier reclamo, 0800 los vamos atendiendo si está en algún sector. Bien, muchísimas gracias, Evelyn. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Evelyn Vázquez, presidenta de Hidrocapital. Bueno, mantenimiento listo, servicio de agua restante.